255 mil likes en este video para que me vengue una vez más mi boom, pero va a ser peor que la broma del robo. Acuérdense lo que les digo, like. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Chicos, 3 días sin subir video. Carajo. Para los que me siguen en Instagram saben a dónde me fui. ¿Y por qué razón no subí video? ¿A dónde me fui? ¿Eh? ¿A dónde me fui, Siri? ¡Te fuiste a Tulum, Fede! Wow, qué pendejo, perdón. Así es, chicos, me fui a Tulum y no subí video. Perdón, me quise dar un descanso de un fin de semana. Chicos, ¿ven esto? ¿Ven esto? Exacto. La merch de la Decibanda ya está disponible para que puedan comprar lo que ustedes quieran. Recuerden que empezamos solamente con la gente de México y Estados Unidos. Así que si eres de México o Estados Unidos, puedes ir al link de la descripción, hacer clic y listo, es así de simple. ¿Pueden creer que la ropa salió hace un par de horas y ya se agotó la sudadera roja y la blanca? ¡Qué locura! Así que, chicos, muchísimas gracias, de verdad. Ok, empecemos con este día. Me voy a la casa de mi amigo Boomscar. Hola, Boom. Hola, ¿cómo estás, viejo? Bien, hermano, te extrañaba, chico. Sí, chicos, Boom estaba celoso porque me fui a Tulum con Iván. Déjame entrar, viejo. Bueno, bienvenido. Ya habías venido a mi casa, pero como que nunca habíamos estado en esta zona, ¿no? En esta área, siempre aparecíamos como en la sala, ¿no? Vamos a entrar a casa de Boom. Vengan. ¡Wow! Pasa, viejo. Miren, chicos, acá... En esta sala fue cuando grabamos lo de Casa Misterios, que fuimos al cementerio y probamos la cámara térmica, ¿se acuerdan? Es cierto, la primera vez que probamos la cámara térmica estamos acá y te presento a Rumba. ¡Hola, Rumba! Es de Jorge. Ajá. Chicos, creo que Boom tiene una pequeña obsesión con copiarme el tema de las plantas. Miren, planta. Planta por ahí, planta por allá. Le dan mucha vida a los lugares, mira. Tenemos esta de aquí, tenemos esta de aquí... Espirora de mierda, cállate la boca, por favor. ¿Quieres que la mate? Tranquilidad, ¿no? Sí. Chicos, me pregunto qué tendrá Boom para comer. Bro, ¿qué tienes para comer? Bienvenido a la cocina. Pues mira, tenemos amplia variedad de frutas. Uy, me encantaría una banana. ¿Quieres una banana? Me encantaría una banana. Hay manguitos, hay manzanas. Unas. Ahora, ¿cuál es más grande? Vea. Este está bien. Dale, bro. Ya vengo. Chicos, un secreto por si algún día vienen a la casa de Boom, pero no digan nada, ¿ok? Esto que ven acá es un portal. Es un portal, así como lo escuchan. Y si no me creen, se lo voy a mostrar, ¿ok? ¿Lo mostramos? Dale, dale. Va, bien. Ahí va, chicos. 3, 2, 1. ¡Vámonos! Sí funcionó como los viejos tiempos. Uf, qué complicado, wow. ¿Eh? Wow, amigos, eso no lo hacíamos hace mucho, hace como 3 años, 4 años. ¿Qué es ese ruido? Es una sorpresa, árbol. Tienes que subir, tienes que subir. Estoy pensando. Sí, ya lo viste seguramente en mi Instagram, ¿sí? Me estoy a punto de morir. Me estoy a punto de morir. Chan chan. Chan chan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, miau! ¡Hola, miau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, miau! ¡Hola, miau! ¡Es chiquitito! Es súper pequeñito, apenas tiene... como 1 mes y medio. Amigos, miren lo que es este perrito. Hola, chicos, un besito, dale. Un besito, dale. Dale, me... Amigos, miren la carita de este perrito tan hermoso, lo que es. Qué chiquito, tan lindo. Chicos, ¿pueden sacar un screenshot, por favor, para Instagram y me etiquetan? A ver. Ay, chiquitito. Oh. Perdón, mi amor, solo te quiere comer la boca nada más. Se llama Bob. ¿Bob Patiño, como de los Simpsons? Puede ser Bob Patiño, puede ser Bob Marley, puede ser Bob Dylan, puede ser Bob Construye, Bob Esponja. Ay, mi amor, una gana de comerte todo. Una gana de comerte todo, mi amor. Ay,
Amigos, esto es lo más hermoso que vi. Miren, cagó ahí, mirá. Una buena noticia es que se hace popó en su pañal. Eso es algo bueno. ¿Cómo vas con Bob, árbol? Oye, árbol, te tengo una sorpresa. O sea, yo sé que has visto que... pues que quiero mucho a mi perrito y así, pero... en realidad... es un regalo para ti, la vecibanda. Nah. En serio, en serio, en serio. Júralo. Te lo juro, te lo juro. Júralo. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Es una sorpresa. O sea, por eso fue que lo conseguí cuando te fuiste de viaje y así, para sorprenderlos. ¿En serio? Y pues, es para ustedes, bro. ¿En serio me estás diciendo? No, fuera de broma. ¿Sí? No, fuera de broma, fuera de broma. ¿Por qué? Pues porque siento que les puede dar mucha alegría. Creo que pues te puede acompañar muy bien en tu depo. O sea, yo sé que es una responsabilidad. O sea, sé que no es como a la ligera. Obviamente tengo como todas las cosas como de su camita, ya todo, como todo listo. Creo que te vendría bien tener una mascota. ¡Mi amor! Bueno, no puedo creerlo, en serio. En serio, en serio, en serio. Amigos, luego de hacerle 20 preguntas más a Boom, no puedo creer que este perro sea mío ahora. No, no, no puedo creerlo. Sorpresa, árbol, sorpresa, hermano. ¡Ay! Wow. Gracias, viejo. De nada, viejo. Oye, pero no excluyas a Bob. El nombre sí lo escogí yo. El nombre sí lo escogí yo. O sea, se llama Bob. No, está mal. ¿Saben qué estoy pensando? Que él puede... wow, estoy muy emocionado. Él puede vivir conmigo. Y cada tanto puedo como repartirlo con los vecinos, como para que cada uno lo cuide. Podrían cuidarlo. Además, algunos de ellos no tienen mascotas como Piculincito y así, pues puede estar como con ellos. ¡Wow! ¡No! ¡Qué locura! ¡Árbol! ¡Wow! ¡Sí, mi amor! A ver, agarré la cámara. ¡Árbol! ¡Ay! ¡Oh! ¡Es extrañar a vos! Ah, obviamente también me lo tienes que dejar algunos días, ¿eh? Chicos, estoy enamorado de este perrito chiquitito. Y se me ocurrió, ¿saben qué? Llamar a mis vecinos y contarles la sorpresa. ¡Hola! 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 Les tengo una sorpresa. ¿Qué pasa, perrito? Les tengo la sorpresa, ¿quieren ver? A ver. ¡Hola! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan! ¡Qué bueno! ¡Es mi perro! ¿Adivinen de quién es? ¿Adivinen de quién es? ¿Es Bob? Me lo regaló para nosotros. Tómala. Los primeros días lo voy a cuidar yo y después vamos a ir cambiando los de casa. Para pobreza que se me con Moca, güey. Uy, se va a juntar con Moca, sí, mi amor. Está bien bonito, ¿cómo lo vas a llamar? Está muy bonito. Se llama Bob, pero no sé si podemos cambiar el nombre. Como quieran. No, José, llamémoslo José. José, el peor nombre. Le lo llevo hoy o mañana, ¿no? Cuando Doom me avise. Sí, igual hoy, igual. ¿Sí? Sí, obvio. Va. Bueno, okay. Chao chicos, los quiero. Vale, bye, bye. Bye. ¿Estás preparado para grabar muchos videos? ¿Hay que trabajar ahora, Bob? Mentira, mi amorcito. Bueno, no puedo creer, mi madre va a pillar con ella. ¿Sabes que al principio, te juro, que como que me asusté un poco? Porque dije, ¿qué onda con las alfombras y todo? Pero algo que tú no sabías, y fue como increíble, que como que últimamente, como que sentía que, como he vivido un año solo, como que sentía que me hacía falta una compañía. Y creo que es perfecto un perro, te juro. Sí, además... es chiquito, va a ser chiquito, ¿no? Es chiquito, sí, es chiquito. Y además, no creo que ensucie tus alfombras porque ya hace donde, o sea, ya hacen su tapetito y todo. Wow, amigos. El nuevo perro de la vecibanda. Sí. Besito. ¿Con lengua? ¿Un besito con lengua? ¿No? ¿No? Bueno. Ok, amigos, les tengo una dinámica. Acaba de llegar Jorge. Ustedes saben que él es
tiene una voz mágica en la voz de Express TV y de Spotify Premium. Así es. 30 cosas que no sabías. Contrata Spotify Premium. Es la voz castrosa. Yo, por suerte, obviamente soy fresa y no tengo Spotify Premium. No conoces la pobreza. Imagínate escucharlo todos los días. Imagínate ser yo y escucharme diario. Como un despertador sería bueno hacer una voz de él. Bueno, en fin, se me ocurrió un TikTok. No se me ocurrió en realidad, se lo copió una persona que vi por TikTok y hace mucho no lo veo. Que básicamente es: cuando terminas con tu novia y no tienes Spotify Premium, entonces voy a hacer como estoy llorando, escuchando una canción triste, recordando a mi exnovia, y de repente aparece la voz de él como cagando todo el trip. Entonces, bueno, solamente a más de uno de ustedes les pasó. Así que vamos a ver cómo sale el TikTok, ¿va? Venga, la producción de un TikTok. El ensayo. Yo me voy a ir acercando, ¿sabes? Como para darle. Cuando sale lo de Spotify, tres, dos. ¿Quieres escuchar música sin interrupciones? Con la prueba gratuita de un mes de Spotify Premium, puedes escuchar todas las canciones que quieras sin anuncios. Pulsa el banner para más información. Amigos, fue un TikTok increíble, quedó buenísimo. Si quieren ver el resultado de cómo quedó, vayan a mi perfil de Gianni y también sigan a Jorge en su TikTok, que también sube muchos TikToks muy buenos. Así que nada, links abajo en la descripción. Bueno, amigos, para decirles la verdad, hoy ha sido un día increíble. Fue un día muy productivo. Me voy con un perro nuevo, no puedo creerlo. Un nuevo integrante de la familia. Lástima que no tiene mamá. Yo no quiero ser mamá. Mira, ya te vas con el kit completo. Ya va un poco de croquetas para el perro. Te vas a llevar la camita. Este es un pañalito. Vas a tener que comprarle pañales. Oye, pero yo soy un buen padre. Un juguetito. Para que juegue. Soy tan buen padre que abandoné a Valentino en Miami con Nicole. Pff. No, bro, mal trip. No escuches eso, Bob. No escuches eso. Bueno, todavía no puedo creerlo. O sea, siento, o sea, muy raro que me lleve un perro hoy a mi casa, así de nada. Además, así de pequeñito. Ay, Bob, tan bonito. Qué lindo, Bob. Qué lindo, Bob. Chiquitito. Bueno, amigos, ahora sí, ya me tengo que ir para casa porque tengo que prender el stream en Twitch. Quiero agradecerte una vez más, Árbol, por este regalo. Todavía no puedo creerlo, estoy pirando. Es un gran trip, George. Cuidado con mi perro, Harry. Bobicito hermoso. Fue muy bonito tenerlo varios días aquí conmigo. Ahora se va a su hogar final. Y pues, Árbol, te tengo que decir lo más importante sobre Bob. ¡Es que es una broma! ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! Te quedas aquí, Bob. Te quedas conmigo. No, qué hijo de... No, te fue la mierda, boludo. Te dije que vendría la venganza. Te dije que vendría. Boludo, no puede ser como mierda que hay en esta pendejada, o sea. Yo no pensé que fueras a caer, o sea, es como... ¿Cómo crees que te voy a dar a mi perrito, a mi hijo? No, o sea... Estaba convencido, ya real, te lo juro. Ahora, cuando me empezaste a interrogar, que eso no lo vieron en cámara, o sea, que me empezaste a preguntar como trip serio, dije, ush, no creo que se la crea, pero cayó redondito, ¿eh? Fa, no, o sea, me da pena haber caído en una broma tan estúpida, o sea, igual por un momento dije... O sea, ¿cómo va a dar a un perro y sabe que yo, tipo, tengo las alfombras y todo eso? O sea, era muy difícil también cuidarlo. Pero o sea, que me dejé llevar, como que era tan lindo que me dejé llevar. Ay, tienes que admitir que es un amor y que sí te la creíste. Tienes que admitirlo, Sí, no, lo admito, sí. Madre. Ahora... Aparte, ahora van a pillar a mis vecinos. Mal, no van a entender nada. Ahora, lo que sí puede pasar es que se los preste para... Para vistas. Para likes. A ver, tómame una foto con él. Ay, Bob. Ay, yo. Puede ser su padrino, puede ser su tío y su padrino. Lo siento, Árbol. ¿Saben lo que más me gusta de todo esto? Que siempre hay una broma y luego esa broma viene otra broma y viene otra broma más pesada y más pesada y más bromas de venganza. Tú me debes todavía una, ¿eh? Tú ya me explicaste dos. Poronga. Sí. No tengo sí, ni una. Sí. Chicos, 255 mil likes en este video para que me vengue una vez más de Boom, pero va a ser peor que la broma del robo. Acuérdense lo que les digo. Like. No. Bueno, sí, denle like al video. Pero siempre vendrán las venganzas, bro.
Es un ciclo que no se termina. Wow, no puedo creer que haya caído en eso. O sea, es como, no me reconozco. Mira, puedes abrazarlo por última vez. Bueno, no por última vez, pero sí por hoy. Bueno, amigos, acabo de llegar a mi casa. La verdad me siento un pendejo, pero les juro que no sé por qué pensé que fuera real. O sea, no sé qué estaba pensando. En fin, amigos, voy a aprender directo en Twitch ahora, porque ustedes saben, hago casi diario Twitch. Recuerden seguirme, el Fede Vigioni, link abajo en la descripción. No se olviden también el link de la página de la Vecibanda. Pueden comprar lo que ustedes quieran, está todo disponible. Se agotaron las sudaderas rojas y blancas, pero van a venir pronto de nuevo. Así que ya saben, link en la descripción. Chicos, un like a este video si quieren la venganza, como les dije anteriormente. Y porfa, suscríbanse porque falta muy poco para los 11 millones. Así que, amigos, nada, los quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chao!